Nueva modificación, tú puedes ser un curioso o puedes ser un proscrito que pasa a repromoverse. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal los babios? Traigo un equipo gaming hecho cenizas. Este equipo es chatarra, es de la buena, de la mejor del mercado. Muy barato, lógicamente es de un amigo, yo no se lo he pagado, pero me va a valer para explicar ciertas cosas. Faltan tornillos, falta pantalla, falta batería, falta M2, falta RAM. Esta se la he puesto yo porque vamos a ver qué podemos hacer con este equipo. Y este vídeo va a servir para qué es lo que hay que ver cuando un equipo no da imagen. Vamos a imaginar que te viene un amigo y te dice: oye, mi equipo no va. Y tú, como eres la leche, eres un buen técnico y has dicho: yo veo vídeos en YouTube, trae pa' acá. Le vas a solventar el problema. Entonces lo vas a conectar a la fuente de alimentación, que es lo primero que vas a hacer para ver el consumo. Primero a 100 miliamperios y si no hay corto de entrada le metes ahí chicha. Y esto queda en 0.7 amperios. Sabes que es insuficiente porque es un equipo gaming, una 1070 y un i7 de sexta generación. Lo primero es desconectar todas las conexiones imprescindibles para el arranque, es decir, teclado, si no va el botón de encendido, el touchpad, el conector de RGB, cualquiera imprescindible, lo quitas, e incluso pantalla. Yo sé que esta pantalla está bien, la voy a dejar, pero si no, quitas también pantalla y le das. Si el comportamiento es el mismo, es que ningún elemento de los que estaban conectados estaba en corto o en mal estado. Bien, cambias la memoria RAM y además pruebas en los dos bancos. Metes otra memoria RAM. Puede estar dañada la anterior o ser incompatible. Y le das. Y el consumo queda igual. Entonces tú, como tienes el osciloscopio de Zoji, has dicho: yo ya con esto voy a donde tú quieras. Medimos si tiene alimentación la BIOS. No tiene, tranquilo, el equipo aún no arrancó. Algunas tienen cuando aún no arranca y otras le da los 3 voltios o el 1.8 cuando arranca. Tienes alimentación, bien. Te vas a medir, por ejemplo, la pata 2 o la pata 6 de clock. Y hay movimiento de datos, hay un pequeño tren de datos, pero tú sabes que es insuficiente. Medimos otra vez, cámara lenta, datos, 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 y ahí se para. El equipo para en algún punto. Puede que la BIOS esté corrupta, de acuerdo, pero antes de eso, vamos a ver si todas las fuentes de alimentación de esta placa tienen voltaje. Medimos los cuadrados, en plan técnico. 5 voltios. Por aquí tenemos 3.3. Esta iría a la carga de batería, 3.2. Esta te da igual. Por aquí un voltio de PCH, correcto. Por aquí 1.2 de memoria RAM, correcto. Bien, esas fuentes visibles están y las otras hay que quitar el disipador. 0.8... de GPU, correcto, le está llegando alimentación, y de CPU, 1 voltio. ¡Pero vas a quemar el equipo! ¡Ponle el disipador! ¡No pasa nada! ¡Estamos haciendo mediciones rápidas! ¡No te pongas nervioso! De acuerdo, corta ya, tranquilo, esto ni siquiera se ha calentado aún lo suficiente. Si no le metes ahí un pequeño disipador, vale, esto no tiene calor. Bien. Llegado a este punto, todas las alimentaciones en la placa están bien, es decir, las fuentes están trabajando, las fuentes se están activando.
tenemos lo que es el hardware operativo. Vámonos un poco a la parte lógica. Voy a hacerle BIOS porque aquí le han hecho BIOS. Entonces yo no sé qué BIOS le han metido. Voy a meter la BIOS correspondiente al modelo de placa con la revisión C. Pero este modelo de placa con revisión C puede tener distintos procesadores. ¡Ojo! Puede tener el H o la serie U. Voy a meterle este, porque yo soy un técnico de la leche. ¡Pa'lante! Y tú le programas esta BIOS con tu CH341A o con este otro programador. Te la has bajado ahí de una página que no sabes qué es, pero a ti te la pela. ¡Tira pa'lante! Pero antes haces una copia de seguridad porque eres precavido. En la vida hay que ser precavido. Y ahora le das a arrancar. ¡Y da cero! ¡Pero has reventado el equipo! Si te fijas detenidamente, vas a ver que hay 11 miliamperios puntualmente. Ahí los tienes. Es decir, le está llegando alimentación. ¿Pero qué es lo que has hecho? Le has metido una BIOS que no es correspondiente. Es que no se activa nada. Por ejemplo, la serie H, que son los CPUs potentes, no llevan el chipset integrado, y la serie U lleva ahí el chipset. No lo vas a ver en la placa, lo lleva en el propio encapsulado donde va el CPU. De acuerdo, este no es una serie U, es una serie H. ¿Por qué? Porque el chipset está aparte, ¿o no lo has visto? Hasta ahí bien, pero además tenemos una ayuda que nos dice la luz de bloque mayúsculas en los Home. En los HP Gaming nos indica el error. Vamos a contar esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 3 cortos. Los cortos son errores menores y los 5 son graves. 5 veces que se enciende la luz por más tiempo, 5 luces largas, es problema en placa base. 3 largas, problema de memoria. Vale. Entonces yo aquí tengo un problema en esta placa base o en la propia BIOS, porque forma parte de la placa base. Pero si yo me voy a examinar un poco el board view, me voy por ejemplo aquí a este pin, ya os lo voy a agilizar para que os deis cuenta de un detalle, esta resistencia que me lleva a este transistor, que me lleva a una resistencia que me lleva al conector adicional de entrada de equipo CN7706. Aquí estaría en su datasheet. Este te indica si tiene el cargador original o si el cargador tiene los vatios necesarios. En este equipo va a arrancar, pero en otros no. Entonces, cuando haya un detector de cargador con la señal AD y D que va al KBC, tenemos que probar con el cargador original, a ver si vamos a estar haciendo aquí el idiota. Pues mete el cargador original. Yo sé que en este equipo va con fuente de laboratorio y le da igual el cargador original o los vatios del cargador, pero si no lo sabes porque no lo has probado antes, tenemos que revisar. Además, el KBC nos da distintas señales. Por ejemplo, nos da aquí el AC present, la presencia del cargador, y las flechitas para afuera son salidas, las flechitas para adentro son entradas que llegan al KBC, y cuando hay flechas para los dos lados, entrada y salida, comunicación bilateral. También nos controla los ventiladores, las luces, las mayúsculas, es decir, aparte del keyboard que veis ahí, también tiene conexión con la BIOS y activa las fuentes del equipo. Es decir, el KBC o el EC o como lo queráis llamar, activa las fuentes del equipo. S5 on, SBPW on, TS on, main on, diversas. ¿Y qué son salidas? ¿A dónde va a activar esas fuentes? Cuando yo le doy al botón de encendido. SLP sus on, por ejemplo, ¿a dónde va esta señal que sale del KBC? A un enable, a un activador de un IC que me saca un voltaje, es decir, me activa una fuente de alimentación.
¿Quién la activa? El cabecero. Aquí se va una puerta lógica, también que esta señal sale del cabecero y también llega a este otro integrado que me activa otra puerta lógica, es decir, el cabecero me activa fuentes. Y en el esquema que nosotros estamos viendo de la distribución, vemos que se comunica con la BIOS con el PCH y hay, por lo tanto, comunicación con el cabecero. ¡Esto es la BIOS! Y aquí vemos, por ejemplo, el 6 es el clock y conexiones que van relacionadas de transferencia de datos. Si yo me voy a este punto de la BIOS, me comunica, ya me lo pone aquí, BIOS RD, me comunica con la BIOS de la placa, que es el U5, y esta también comunica con el PCH, es decir, están intercomunicados. Entonces, yo puedo reprogramar el cabecero. ¿Por qué he reprogramado la BIOS y el equipo no acaba de ir? ¿Puedo reprogramar el cabecero? Sí, puedes hacerlo con una placa por medio del conector de tecla. Esta placa es la IO Programmer, que a veces me lo preguntáis, sobre 100 euros, programa distintos cabeceros, le metemos la faja y se comunica. Tiene que estar la placa encendida, en reposo, porque hay que alimentar el cabecero con los 3 voltios y bajaríamos el EC, que sería de 128 kilobytes. Seleccionaríamos aquí nuestro IT, que es un IT 8987, creo recordar, y seleccionamos la placa, que es la G38D. ¡Lo pone aquí! ¡No hay que inventarse nada! Bien, le pongo que son 32 pines y están a una cara porque no he tenido que girar la faja. Le mando esto al programador y le doy a leer, que me lea lo que hay dentro del cabecero, que es una pequeña memoria que tiene como si fuese un Arduino. Me lo lee, lo guardo y ahora le subo la que yo me baje. ¿Era necesario hacer esto? No, porque lo explicas para que veáis que es viable, que hay cabecés que tienen que ser reprogramados, porque a lo mejor el equipo no enciende y ese cabecero no tiene la programación correcta para encender el equipo. Pero este sí. Por lo tanto, lo hago a mayores. Algunos, si no tienen bien ese software, no encienden. Pero he actualizado la BIOS del sistema, también con otra que ya es para este procesador y para esta placa en concreto. A mí ahora, con esa BIOS y con la reprogramación del cabecero, que no debería ser problema, que tengo luz fija en teclado. ¿Qué quiere decir esto? En principio, el 90% de los casos es que el boot está realizado, es decir, la placa está ya operativa. Yo le doy, me desconecta. También si le doy al botón de apagar y me apaga al momento, apaga. No hay que dejarlo calcado. Son varios síntomas. Pero no da imagen. ¿Qué diablos te pasa? Es que esta placa estaba muy reventada. Bien, esto debería de estar dando imagen. Hay que revisar el conector que va a la pantalla. Pero cuando doy la vuelta a esta placa, ¿qué me encuentro? Que ha pasado por manos de un técnico. Porque aquí han intentado reconstruir pistas, pero se han llevado por delante diversos componentes. Por ejemplo, ese diodo está torcidísimo, amigo. Y luego aquí han reventado un condensador por la mitad. Esto es una salvajada. Y luego hay una resistencia aquí arriba suelta. Y así a ojo, que no me he parado a mirar mucho. Voy a intentar ir colocando todo lo que hay reventado, porque esto llevaba una lámina de plástico. Y esto, ya os digo, tiene el boot. Ya está el equipo, que debería de dar imagen. Mirad. Mirad, otro diodo torcido, mirando para el sur, mirando para Andalucía. Pero qué diablos, qué animalada es esta, amigo. No hagas estas chapuzas. Presta un poco de atención. Bien, esto es el conector de pantalla. Lleva ahí un fusible. En principio esto no parece que esté mal, pero habría que revisarlo. Ahora, como ya he conectado todo, el consumo vuelve a subir. Y ya tengo imagen. ReproModers, está el equipo operativo. ¿Por qué? Porque este equipo le han hecho BIOS, han destrozado
diodos por detrás, no sé cómo le han metido así la mano, han hecho una reconstrucción que en principio estaba funcionando, pero no han tenido la delicadeza de meter un BIOS que fuese compatible o un problema de memoria RAM. Ya os digo, la BIOS que traía no iba ni para atrás. Le meto esta pantalla que tengo en casa y tenemos equipo operativo. Porque Rodolfo el reno no se fue de vacaciones después de Navidad. Porque no tenía la luz verde. Ahí estaría, pruebo con un M2 que tenía de otro equipo, ya para no andar a instalar, esto tiene que estar arrancando. Y esto es básicamente lo que tenéis que mirar cuando un equipo no os funciona. Medid fuentes, si las fuentes no dan voltaje, medid que no estén a corto. Mirad bien lo de la BIOS y mirad que haya comunicación de datos repromoter. Si este vídeo os ha parecido interesante, ya sabéis, dar un like que nos ayuda bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.